Hola, hoy les voy a enseñar a hacer unas hermosas y súper fáciles guirnaldas, en este caso para decorar la puerta, las ventanas o las escaleras o cualquier ambiente de nuestra casa. Vamos a trabajarla muy pero muy fácilmente con unas lindas y súper fáciles de hacer, hojas en cinta de organza, flores en cinta de organza, flores escarchadas. Las vamos a acompañar para dar mayor decoración a estas guirnaldas con las clásicas luces navideñas. Yo también les he colocado hacia el costado izquierdo unas luces en forma de esferas y de pequeñas naranjas, además de, por supuesto, las letras que dicen Feliz Navidad. Para esto vamos a usar los siguientes materiales: cinta de organza dorada escarchada de 6 centímetros y medio de ancho, cinta de organza roja escarchada de 6 centímetros y medio de ancho, cinta alambrada roja escarchada de 4 centímetros de ancho, retazos de paño o fieltro color rojo, aguja e hilo, tijeras, silicón caliente, 5 metros de guirnalda verde, luces. Entonces, alisten materiales y esténse súper atentos a la elaboración y el paso a paso de esta hermosa y súper fácil guirnalda de Navidad para decorar puertas, ventanas y cualquier ambiente en nuestra casa. Para nuestra decoración con guirnaldas navideñas para las puertas, vamos a trabajar en esta oportunidad cinta alambrada, en este caso dorado. De ese color van a ser las hojitas que yo voy a hacer, 6,5 centímetros de ancho en la dorada y 19 centímetros de largo por cada par de hojas. Para las flores de organza, tenemos cinta de organza alambrada de 6 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo. Esto es para las flores grandes. Para las flores grandes, de cinta roja escarchada de 4 centímetros de ancho y 18 centímetros y medio de largo. Para la flor pequeña vamos a utilizar la misma cinta roja de aproximadamente unos 15 centímetros. Podemos hacer flores de diferentes tamaños. Y luego para el centro de la flor, círculo de paño fieltro de 4 centímetros de diámetro. Vamos a usar para las flores de organza 2 por flor y para las flores escarchadas 1 por flor. Entonces, este tipo de doblez ya lo hemos trabajado en nuestra corona de Adviento. Si ustedes nos están siguiendo, sabrán que ya hemos hecho este tipo de modelo, pero voy a repetir nuevamente para quienes nos ven por primera vez. Vamos a doblar así nuestra cinta, en este caso dorada, para hacer las hojas en dos con el brillo hacia adentro. Tenemos ahí, introducimos así a manera de triángulo hacia adentro, de esta manera, y luego doblamos una vez y doblamos dos veces. Abrimos así para que se vaya formando la hoja hacia el otro lado. Hacemos exactamente lo mismo. Colocamos, doblamos hacia adentro y damos un doblez y otro doblez. Bien, abrimos nuevamente de esta manera. Ahí está. Una vez que tenemos esto así, cogemos hacia el centro y en este caso, como yo quiero una hojita más grande que la otra, yo voy a agarrar no en el centro, sino tirando hacia un lado para que de esta manera las hojas nos queden una más grande y una más pequeña. Acomodo aquí. Ahí está, una más altita y una más hacia abajo. Ya que tenemos esto así, acá formamos una especie de triángulo y cerramos. Bien, así vamos a formar la cantidad de hojas que necesitemos, de acuerdo obviamente a cómo las querramos distribuir en nuestra guirnalda y de acuerdo también al contorno de la puerta o arco que tengamos en casa que vayamos a colocar esta guirnalda. Entonces, para el caso de las flores, tenemos aquí la cinta de organza alambrada, el doblez va a ser exactamente el mismo. Voy a doblar hacia este lado, por eso he puesto rojo y blanco para que ustedes puedan distinguir aquí. Vamos hacia adentro y igual. Un doblez, dos doblez, abrimos ligeramente,
giramos hacia el otro lado, hacemos exactamente lo mismo hacia adentro, formando una especie de triángulo, un doblez, dos dobleces, abrimos de esta manera, ahí está. Una vez que tenemos esto así, doblamos nuevamente hacia el centro. En este caso, si queremos que las hojitas nos salgan del mismo tamaño, o los pétalos mejor dicho, y doblamos, ahí voy a esconder, ahí va, del mismo tamaño, lo más aproximadamente posible, ahí está. Y lo mismo, en la parte posterior formamos una especie de triángulo y cerramos. Así preparamos, en el caso de las flores grandes, 4 pares de pétalos para que nos salgan, ¿no?, la flor de 8 pétalos. Y para la flor pequeña, en el caso de la cinta escarchada, son 3 pares de pétalos. Bien, una vez más repito, con la cinta escarchada, que es de 4 centímetros, entramos hacia adentro, un doblez, dos dobleces, abrimos, es el mismo tipo de doblez, sino que dependiendo la cinta nos va a quedar diferente, la forma de maniobrar es distinto, ahí tenemos, pero exactamente son los mismos dobleces. Bien, 1, 2, ajustando bien, abrimos hacia un lado, hacia el otro, agarramos el centro, y aquí, como esta cinta es más durita, vamos a formar hacia adentro una especie de corazón de esta manera, ¿no? Igual hacemos hacia el otro lado, formamos exactamente lo mismo, doblamos para que nos queden las dos del mismo tamaño, verificamos ahí el pétalo, ahí está, volteamos, formamos el triángulo interior, cerramos, preparamos 4 de estos pares de pétalos para que nos salgan al final 8 para la flor grande, y para la flor pequeña, que ya hemos trabajado, como les repito, en la coronita de adviento que hicimos de hojas y flores. Entonces, yo aquí voy a armar la que es la flor de organza, ya que de estas flores ya hemos armado en un anterior video. Para quienes nos ven por primera vez, en la parte superior del video yo voy a dejar una tarjeta interactiva en la que le pueden dar clic para ver más claramente cómo se hacen estas flores, y también voy a dejar en la parte final del video lo que serían unas pantallas finales donde ustedes le pueden dar clic a la corona y también aprender a hacer nuevamente, por si algo quedó sin que captaran, las flores y las hojas. Bien, entonces en este caso yo voy a tomar acá el círculo, ¿no?, de paño o fieltro de 4 centímetros de diámetro, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a coger aguja e hilo y voy a pasar los pétalos. Bien, paso los 4 pétalos, cada uno de 2, de esta forma. Me fijo de que esté formado el triangulito hacia adentro. Ahí está. Ahí, para que al momento de pasar no se me abra la flor. No se preocupen que la florcita se mueve, obviamente, y se aplastan un poquito los pétalos al momento de maniobrar, pero luego queda perfectamente bien. Una vez que hemos hecho esto, volteamos, pasamos por dentro del mismo lugar, luego vamos a rematar y cortar. Bien, ajustamos ahí. Y ahora rematamos y cortamos. Entonces, una vez que tenemos así, miren, tenemos la flor, digamos, por el revés, vamos a colocar, en este caso, silicón caliente. En este caso estoy colocando para ir por el lado del brillito, coloco el silicón. Lo voy a poner en el centro de la parte posterior de la flor. Aprovecho, volteo y voy acomodando bien los pétalos, ¿no?, para que queden bien fijos y en la posición que nosotros queremos. Bien, entonces, una vez que acomodo yo bien los pétalos, entonces, miren ustedes, una vez que ya tenemos la flor, los pétalos bien acomodados con el círculo pegado hacia atrás,
Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar este círculo en el centro. Yo las he colocado así, pueden colocarle también si desean las perlas, como en las flores escarchadas. Eso depende del gusto de ustedes, perlas, piedra, un cascabel, ¿no? Eso ya depende del gusto. Yo en este caso les voy a colocar este mismo centrito aquí y al mismo tiempo aquí nuevamente aprovecho para acomodar perfectamente los pétalos. De estas flores así traslúcidas vamos a preparar cuantas deseemos. Bien, podemos usar solo flores traslúcidas, solo flores escarchadas, eso ya depende del gusto de ustedes. Yo en este caso estoy usando flores traslúcidas de organza y flores escarchadas, que en este caso de las flores pequeñas he pegado tres perlas en el medio, el círculo va por detrás y ya no va este círculo en el medio. Entonces yo estoy haciendo unas variantes. Eso, como les repito, es al gusto, ¿ya? Y la creatividad que ustedes tengan, además de los materiales a los que les sea fácil tener acceso. Bien, aquí ya tenemos, miren, la flor. Entonces tenemos todos los elementos: flor, hojas doradas, flores pequeñas y flores grandes, que hemos trabajado igual con estos pétalos, cosiendo de la misma manera y solamente pegándole perlas doradas en el centro. Hilo o cordoncillo dorado fino, que es como vamos a ir armando nuestra guirnalda. Entonces, miren ustedes, tenemos acá todos los elementos. Esta va a ser nuestra guirnalda. Es una guirnalda muy económica que venden. Es como si fuera de plastiquito, así viene matizada. Es así suave. Tenemos acá las hojas, tenemos las flores. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el caso de las flores, vamos a voltearlas de esta manera. Vamos a pasar aguja con hilo por el centro y vamos a dejar el hilo, en este caso rojo, puede ser verde, puede ser el cordoncillo dorado, para amarrar nuestras flores. Así vamos a tener nuestras flores. Para el caso de las hojas, yo acá voy a usar cordoncillo dorado, pero también puede ser, ¿no?, hilo medio amarillito, ocre o hilo verde. Generalmente yo estoy aprovechando acá los hilos que usamos para tejer el crochet o ganchillo, entonces estoy usando mis hilos que tengo por aquí. El cordoncillo dorado va a ser para las hojas. En el caso de las hojas no estoy pasando aguja e hilo, simplemente por el centro estoy pasando el hilo para poder amarrar. Y todas mis flores tienen hilo, en este caso yo les he puesto rojo por la parte posterior. Así preparamos todas las flores y todas las hojas. Y luego lo ideal es que esto lo armemos todo. En este caso esta guirnalda mía tiene aproximadamente 5 metros para dar el contorno de la puerta. Puede ser de 5 metros, de 6, de 10 metros, eso depende, ¿no? Si es más grande y no les venden en tamaños grandes, las pueden unir acá con aguja e hilo y simplemente la giran, no se va a notar. Y entonces lo que yo voy a explicar, esto es súper fácil, lo único que tenemos que hacer es ir amarrando. Yo en este caso voy a hacer una cosa, voy a amarrar primero lo que serían las hojas y luego voy a ir distribuyendo a manera, ¿no?, a mi gusto, las flores. Entonces, acá tenemos la hoja, las hojas que he pasado el cordoncillo dorado, voy a acomodar así para que ustedes puedan apreciar un poquito mejor. Entonces, pongo así la guirnalda porque va a ir realmente así. Tengo acá el cordoncillo dorado y voy a pasar de esta manera, miren, ¿no?, entre las hojitas, entre la guirnalda, el cordoncillo dorado. Voy a voltear, fijándome que no me quede acumulada acá las ramitas, y voy a amarrar, ¿bien? Ahora, yo estoy poniendo acá mucho cordoncillo dorado, entonces puedo ir jalando para ahorrar, pues, y no gastar tanto cordoncillo dorado. Voy a hacer un nudito, dos nudos, y con el excedente corto, acá voy a cortar y me sale, pues, para otra hojita. Bien, miren, es súper fácil. Ahí luego yo voy a cortar exactamente de esta misma forma. Voy a colocar la otra hoja, el otro par de hojas, mejor dicho. Simplemente lo paso, no jalo. Recuerden que luego ya vamos a ir acomodando. Entonces voy a poner hacia un lado, hacia el otro, ¿no?, a la distancia que yo desee las hojitas. Voy a amarrar otras para que puedan ver. Ahí está. Volteamos.
De esta forma es súper, súper fácil de hacer. La idea es que vayamos pues decorando ya nuestra casa para Navidad y que lo hagamos en una forma original y al mismo tiempo fácil y sencillo. Bien, entonces ahí simplemente amarro, corto el excedente porque me va a alcanzar, miren, todo esto que me sobra para colocar más hojitas. Voy viendo, al final recuerden que yo voy a ir poniendo así, miren, como estas son hojas de cinta alambrada, puedo moverlas para este lado, para el otro lado, ahí está, si se deja observar. Vamos poniendo así y vamos distribuyendo de la misma manera las flores. Yo voy a colocar aquí una flor para que tengan idea igual. La flor la habíamos amarrado, ¿no? Le hemos pasado, perdón, la aguja. Y vamos a calcular, imagínense que yo deseo colocar la flor aquí o aquí en medio de las hojas. Simplemente lo único que tengo que hacer es lo mismo. Así, volteamos, abrimos bien para que no se nos acumule. Miren ahí. Vamos a acomodar bien para que puedan apreciar. Y voy a amarrar. Como les digo, en este caso puedo usar hilo rojo o hilo verde, si quiero que se quede bien camufladito, ¿no? Hacemos dos nuditos, nos fijamos bien, y de esta manera nosotros vamos a ir colocando hojas y flores al gusto en nuestra guirnalda. Bien, es súper fácil. Yo voy a ir armando así toda la guirnalda para mostrarles ya cómo va a verse directamente en el contorno de nuestra puerta. Es súper, pero súper fácil de hacer. Obviamente, cuando después que terminemos de hacer todo y colocar todo el acomodo con el diseño que deseamos, vamos a abrir las hojitas para que queden bien esponjadas y se vea mucho más hermoso nuestro arreglo. Como ven aquí, ya tenemos nuestra linda guirnalda de Navidad para decorar la puerta terminada. Miren ustedes qué hermosa ha quedado con las hojas que hemos preparado fácilmente, además de con las flores en cintas de organza y las flores Nochebuena escarchadas. Yo les he agregado, por supuesto, los focos, en este caso con luces cálidas navideñas, y hacia el costado izquierdo he colocado unas luces en formas de pequeñas naranjas. También he colocado letras que dicen Feliz Navidad. Ustedes pueden, por supuesto, darle su toque personal y agregar diferentes tipos de decoraciones que también hemos aprendido a hacer en los diferentes videos que ustedes pueden ver en mi canal. Entonces, espero que se animen a hacerla. No olviden compartir este fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y recuerden que pueden ver este y todos los videos que tenemos en Taller Manual Perú a través de su televisor en HD a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Además, por supuesto, no se olviden que tenemos una gran variedad de videos, todos tutoriales, con lindos proyectos que son ideales para elaborar hermosos regalos personalizados para estas próximas fiestas navideñas que ya se acercan muy rápidamente. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.